el presidente de la Organización Mundial de la Salud hablando y yo callado. Salía el jefe de virología del Instituto Walter Cloud de Michigan y yo callado. Salía el jefe de investigación molecular de la Universidad de Massachusetts y yo callado, hasta que dije, se acabó. Porque yo no paraba de escuchar en el telediario cosas que no tenían la gente ni idea. Hablaban sin saber. El único que tenía un poquito para mí de credibilidad era Miguel Bosé. Así que hicimos esta letra que le vamos a cantar a ustedes ahora, diciendo la verdad de lo que ha pasado y de lo que está pasando. ¿Vale? Esto que le vamos a cantar a ustedes es la pura verdad, para que se enteréis ya de verdad. Vamos a cantar a estos señores la verdad. Vamos. Lo vi todo el mundo mira y solo puso mucha pamplina. Yo como entiendo una vida de pandemia, porque me he llevado 30 años comprando el pan cuando salía de la academia. Soy una de las voces autorizadas, por eso cuando escuchaba todos los días al tío ese que decía, porque si estamos alcanzando el pico de la curva, porque si de pronto vamos a vencer al COVID, que vamos a vencer al COVID, COVID que te dieron a ti con las mascarillas chinas. A mí el asunto que preocupaba era que el bicho se propagaba con rapidez entre los humanos. Y aunque la cosa, gracias a Dios, ya no está tan negra, yo aún mantengo distancia máxima con mi suegra. La misma desde que me casé. Yo entiendo eso del contrario, lo llevo a rajatabla y a 2 metros yo me acerco a una persona. No sé, me ocurriría saltarme a mí la cuarentena, salvo que tuviera que acercarme a una cuarentona. Con la gente yo hago ahí un pum pum y saludo con cuidado. Yo lo hago por los demás, yo de anticuerpo estoy hasta arriba. Yo cogía esos virus y te juro por mi madre que